Y hoy en Cablevisión Noticia, como casi siempre, los miércoles, viernes, algunos días nos visita la bioquímica Alejandra Repeto. Muy buenos días. Buenos días. Y hoy vamos a hablar de las preguntas frecuentes que hacen los pacientes, las personas que se acercan al laboratorio. Exacto, sí, me pareció interesante hacer un resumen de todas las preguntas más frecuentes, que si bien las hemos contado y las hemos charlado en varias oportunidades, son siempre las preguntas que más le interesan a la gente. Así que bueno, me pareció interesante tocar este tema. Bueno, acá tenemos como un listado que se ha tomado el trabajo Alejandra de, bueno, para tener en cuenta estas preguntas, como por ejemplo, ¿por qué se piden 12 horas de ayuno antes de hacer cualquier tipo de análisis? Exacto. Siempre que se pida un dosaje de colesterol y triglicéridos, el laboratorio va a pedir 12 horas de ayuno. Porque las 12 horas de ayuno, las 12 horas es el tiempo que tarda el organismo en metabolizar las grasas. De esta manera nos independizamos de lo que comimos la noche anterior y podemos medir realmente el colesterol y los triglicéridos que están en sangre. Y por ejemplo, ¿es un ayuno total o también se puede tomar agua? El agua no corta el ayuno. O sea, el ayuno es no comer, no tomar líquidos dulces. Pero sí podemos tomar agua. Agua sí, porque no acumula grasas. Exacto. Y aparte, vos sabés que yo siempre insisto con que hay que tomar agua. Aparte así de que todo, hay que tomar mucha agua. Mucha. Así que en esas 12 horas hay que tomar mucha agua. Sí. Bueno, y después, bueno, ¿cuál es la primera orina de la mañana? Porque uno durante la noche también se levanta a veces, a realizar una orina y no sabemos cuál es la primera. Es una pregunta muy frecuente, sobre todo en la gente grande, que es la que habitualmente se levanta de noche. La mejor orina es aquella que tenga por lo menos 3 horas de retención. Así que aquellos que se acuestan a la noche y a las 3, a las 4 o 5 de la mañana por ahí se levantan, esa orina es la que conviene. La juntan, la dejan en el baño, no en la heladera, y a la mañana siguiente la llevan al laboratorio. ¿Hay gente que la deja en la heladera? Sí, sí, se puede dejar, pero a veces no conviene, cuando salvo que haga muchísimo calor. Claro. Pero si no, la dejamos a temperatura ambiente y está bien. Bueno, y otra de las preguntas que estaba viendo acá, dentro de los que nos trajiste para comentar con la gente, que me llamó mucho la atención, es que si una persona, cuando una mujer está embarazada, si puede tener gato. ¿Por qué hacen este tipo de preguntas? Este tipo de preguntas viene por el tema de la toxoplasmosis. Vos sabés que la toxoplasmosis es una infección que se transmite a través de las heces de los gatos, pero son gatos que no están cuidados. Ajá. O sea que si estás embarazada y tenés un gato casero que está vacunado, que está cuidado, que tiene su cajita para sus deposiciones y se cumple con las medidas de higiene, no hay problema. No hay problema. Un gato que sea bien mascota. Que lo una tengamos. Mascota, o claro. Esas familias que la tienen hasta de hijo a veces, las mascotas, porque es una realidad. Sí. Lo que yo siempre lo que recomiendo y lo que charlábamos el día que hablábamos puntualmente de la toxoplasmosis, del control en embarazadas, es no aceptar gatos callejeros. Claro. Bueno, después, ¿se puede tomar la medicación para hacer dosajes de hormonas tiroideas? El día que se hace el análisis, esa mañana no se toma la medicación. Ajá. Porque si no, vamos a estar midiendo la medicación. Claro. Entonces, cuando hay que hacerse dosaje hormonal, no se toma la medicación para tiroides. Para tiroides. Bueno, ¿y cuándo se sospecha que alguien puede ser diabético? ¿Cuáles son los indicios que dicen que una persona es diabética? Esta pregunta es interesante. Vos sabés que la diabetes es una enfermedad que se transmite, que se puede heredar, es de las heredables. Entonces, bueno, aquellos que tengan antecedentes familiares de diabéticos, conviene que se realicen un análisis periódico para ver cómo está su glucemia. 2 datos de glucemia en ayunas con valores por encima del normal, que esto es por encima de 100 miligramos por litro, van a dar el indicio de que aquí puede haber una diabetes. Entonces el médico te va a indicar estudios más profundos, una curva de glucosa, una curva postprandial, para detectar si es una diabetes o no. ¿Y a qué edad se pueden empezar a hacer estos estudios? Los estudios, si hay antecedentes familiares, ya a los chicos hay que empezar a hacer. Vos sabés que, como es heredable, puede presentar la diabetes infantil, y como la diabetes no da síntomas,
El problema de la diabetes es que no da síntomas. Cuando aparecen los síntomas, que es un exceso de sed, poliuria, que es ir al baño constantemente, y algunos otros síntomas, ya está instalada. Claro. Entonces, la prevención, y a lo que siempre apuntamos desde este espacio, es a la prevención. Entonces, chicos con antecedentes familiares de diabetes, los controles hay que hacerlos una vez por año desde chiquitos. Muy bien. Y bueno, para hacer dosaje de PCA, ¿cuáles son las recomendaciones? Para hacer dosaje de PCA, que se hace en hombres a partir de los 50 años, está recomendado hacerlo una vez por año. El día que se van a hacer el análisis, 48 horas antes, recomendamos no hacer actividad física, porque puede elevar falsamente los valores y darnos un diagnóstico errado. Claro. Bueno, y ahora otra de las preguntas es, cuando hay que hacer un urocultivo, ¿se puede hacer si uno está tomando antibióticos o tiene que dejar los antibióticos de lado? Exacto. Para hacer un urocultivo, el urocultivo es un estudio que se hace para ver qué antibióticos hay que dar frente a una infección urinaria. Siempre recomendamos no a la automedicación. Entonces, si estás con síntomas de infección urinaria, vas al médico. Tal vez el médico te dé, mientras se realiza el estudio, un antibiótico general como para bajar los síntomas. El urocultivo se hace sin estar tomando antibióticos, porque si no nos va a invalidar la muestra, claro. la prueba. Lo mismo que hablábamos hoy con la tiroides. Si está la medicación, no podemos tener un resultado confiable. Sí. Exacto. Así que, y si estuviste tomando antibióticos, 72 horas después de haber terminado de tomar el antibiótico, se recomienda hacer un urocultivo para verificar si el antibiótico fue efectivo. Bueno, acá otra de las preguntas que tiene que ver con la medicación. Dice, si se debe suspender la medicación antihipertensiva para hacer una rutina de laboratorio. No. ¿En ese caso no? En ese caso no. Se toma con agua. En general, la medicación antihipertensiva se toma en ayunas. Se toma con agua, no hay problema. No hay problema. No interfiere. Bueno, y después, ¿cómo se junta orina de 24 horas? Esa es otra pregunta. Esa es una pregunta que hasta a mí me llama la atención. ¿Una orina que tenés que estar 24 horas sin ir al baño? No, tenés que estar juntar la orina durante 24 horas. Esto se pide para análisis muy específicos para diabéticos. Se pide también calcio y fósforo en orina para mujeres en menopausia, para ver cómo están con la eliminación de calcio. ¿Y cómo se junta? En general, el laboratorio te da el bidón. Es un bidón donde tenés que juntar todas las veces que orinás. Se junta a partir de las 8 de la mañana, descartando esa orina primera de las 8 de la mañana, juntando durante todo el día y toda la noche hasta las 8 de la mañana del día siguiente. Completás de esta manera la excreción de 24 horas. ¿Y que siempre hay que tener 3 horas de retención de líquido? No. Esa es la que haces. No. ¿Por qué pedimos orina de 24 horas y por qué recomendamos todas y no tirar nada? Porque al laboratorio le interesa el volumen. Los cálculos se hacen en base al volumen excretado. Entonces, porque a veces la gente se confunde y me lleva un poquito de cada una, claro, de cada micción en un frasquito chiquito y no me sirve. Claro, tiene que ser todo en un bidón. Todo en un bidón. Y mientras están haciendo esta orina de 24 horas... Vida normal. Vida normal, eso me iba a preguntar. ¿Sobre la dieta? No, todo nada, normal, todo sigue todo igual que todos los días. Salvo expresa indicación, hay otros análisis más específicos que, bueno, tienen otras recomendaciones. Bueno, muy bien, Alejandra, nos hemos llenado de respuestas al momento de ir al laboratorio. Así que, bueno, agradecemos tu visita. Y tenías que mandar unos saluditos. Sí, antes de despedirnos, quería mandar un saludito así a lo Mirta Legrand, un beso a Guadalupe Navarro, que es una de nuestras seguidoras fervientes y que tiene tan solo 8 años. Pero que hace caso a nuestras recomendaciones. Mirá qué bien. Sobre todo una recomendación que yo hago siempre, que es la de lavarse las manos. Hacernos amigos del agua, no solamente tomar 2 litros de agua, sino lavarnos las manos antes de comer, después de ir al baño y cada vez que venimos de la calle y entramos a casa. También. Bueno, es simple y es fácil. Usar todo el tiempo el agua, que el agua siempre ayuda. Sí. Muy bien, Alejandra, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. Para hablar de la bioquímica y la salud.
Exactamente. Nosotros nos vamos a una pausa y enseguida volvemos.